Estrofa. Un, dos, tres, cuatro. La. Do sostenido. Fa sostenido. Y re. Tu papá. Tu papá. Hola, ¿cómo están? Vamos a ver el tutorial de No hay lugar más alto, de Miel San Marcos y Christine de Clairo. La estrofa, iniciamos con un La, que sería traste 5 cuerda de Mi, y hacemos una bajada. Bajamos al traste 12 de la cuerda de Mi, y pasamos por el La, que sería traste 12, cuerda de La, y tocamos un sol sostenido que sería traste 11, cuerda de La, y después hacemos fa sostenido que sería traste 9, cuerda de La, y pasaríamos a re, traste 5, cuerda de La, cada uno de un compás, y el cruce es más pum, tu pu pu. Después pasamos a, para pasar al puente, hacemos el La con bajo en do sostenido, y aquí vamos a acentuar en negras, re, que sería traste 5, cuerda de La, tendríamos traste 7, que sería Mi, en cuerda de La, tendríamos fa sostenido, que sería traste 2, cuerda de Mi, y después Mi al aire. Volvemos a hacer Mi, dos tiempos del compás, y hacemos una blanca en do sostenido, que sería traste 4, cuerda de La. Y viene nuestro coro. Coro. Mi. Fa sostenido. Do sostenido. Re. Mi. Fa sostenido. Do sostenido. Mi, tu pin, pin. Otra vez. Puente. Va subiendo para el puente. Tres, vamos a cuatro. Más fuerza. En el coro tenemos re, tu pu pu, mi, entonces acuérdate, re sería traste 5, cuerda de La, después viene mi, que sería traste 7, cuerda de La, y vamos al fa sostenido, que sería traste 2, cuerda de mi, y pasamos al la con bajo en do sostenido, nosotros hacemos el do sostenido, que sería traste 4, cuerda de la. Eso se repite varias veces, son 4 veces exactamente, y venimos al puente, que yo lo recomiendo si tienes bajo 5 cuerdas aquí para dar más fuerza. Las notas serían
re, que sería traste 3, cuerda de si, si no, sería en este re. Tendríamos mi, que sería traste 5, cuerda de si, o traste 7, cuerda de la. Y ahí sí nos bajamos a este la, que sería traste 5, cuerda de mi. Mi con bajo en sol sostenido. Nosotros hacemos el sol sostenido, que sería traste 4, cuerda de mi. Y fa sostenido, traste 2, cuerda de mi. Y hacemos el mismo efecto que hacíamos en el coro, que sería el do sostenido, que sería traste 4, cuerda de la. Se repite el re, se repite el mi, y volvemos, pero esta vez ya no hacemos esta bajita, sino hacemos una subida, que sería fa sostenido, traste 2, cuerda de mi, y otra vez el do sostenido. Bueno, muchas gracias, espero haya sido bendición para ustedes. Nos vemos en una próxima. Bendiciones.